Tras el balance negativo que se registró durante este puente de velitas en Cartagena, el comandante de la Policía Metropolitana señaló que una de las medidas a tomar para contrarrestar los hechos violentos será el cierre de establecimientos públicos donde se presenten la mayoría de riñas. El Código Nacional de Policía faculta a nuestros comandantes de estación que en un establecimiento que se presenta una riña, inmediatamente debe proceder un cierre hasta de 7 días. Esto nos invita a que el dueño del establecimiento público, si observa que se están los ánimos se están sobresaltando los ánimos de las personas, inmediatamente el dueño del establecimiento también nos ayude a coordinar esto. Si sabe que es una persona que se encuentra armada en su establecimiento público, inmediatamente comunique a la policía. Son una de las medidas que estamos aplicando. Asimismo, serán controlados los populares bailes de picó, donde de manera frecuente se presentan algunos altercados por el consumo de licor. Realmente los picó es una cultura de la costa, es una cultura, inicialmente es una cultura sana, pero infortunadamente la estamos estigmatizando porque alrededor de los picó se presenta el consumo de licor, de sustancias alucinógenas y se están presentando los heridos. Entonces vamos a intensificar el control con la Secretaría del Interior y todas las autoridades de estos picó antes de que el picó inicie a funcionar. El coronel indicó que los operativos serán intensificados con el fin de reducir enfrentamientos y reyertas en los diferentes barrios de Cartagena.